En el arte estamos aprendiendo a experimentar nuevas técnicas y nuevas formas. Existen muchos pigmentos que se le distinguen como pigmentos maestros, ya que de ahí se obtiene toda una variedad de tintes. Entre ellos está la cochinilla, está el huitlacoche y también está la misma corteza del copal, que es esta. El copal, en sus 83 especies que existen en todo México, 42 crecen en Oaxaca. Y de aquí podemos agregarle zinc. Se aclaran en los agua. Son tonos que van a ser permanentes. En esta pandemia nosotros aprendimos más a valorar la naturaleza. La tierra nos pide un respiro y cuando lo empiezas a entender, te empiezas a dar cuenta y a dar tiempo de cosas que venías tan rápido que no te dabas cuenta que estabas haciendo, ¿no? Y ni las valorabas y ni le dabas importancia. Fue una de las cosas, es la naturaleza, que nosotros en esta pandemia plantamos más árboles, nos dedicamos más a respetar la tierra, a pedirle permiso para hacer las cosas, ¿no? Pero lo más lindo es que nos dio también fluidez para crear nuevas cosas.